De lo que el arte es, poco o nada sabemos. Hay quien afirma que el arte existió en el pasado y ha dejado de ser. Una hipótesis simétrica esta sostiene que el arte es una práctica del presente que en el pasado no se conoció. Quienes más saben del concepto arte han de ser, qué duda cabe, los artistas conceptuales, que suelen dejar la definición de arte en blanco. Pero a una noción indómita acompaña también la necesidad palmaria de su objeto. El arte es importante para el ser humano. Y a una noción indómita acompañan también centenares de miles de producciones, objetos, acciones, proyectos y resultados de esos que se llaman artísticos, repartidos a lo largo y ancho de este ya quejumbroso planeta. Podríamos hablar de tres niveles. En el primero, en un sentido general, arte es saber hacer y puede predicarse de cualquier actividad. Decimos de alguien que tiene mucho arte lo mismo para cantar o bailar que para cometer el timo de la estampita. En ese sentido, el arte sería una sublimación de la destreza. Hay después un sentido particular del arte que se reserva para los objetos que conservamos en los museos. En ese sentido particular, que se ha configurado como propio, el arte se refiere a la forma, que vendría a ser la decantación o cristalización de esa destreza sublimada en una serie de lenguajes específicos. Se trata ya de un producto histórico. Una frase que yo grabaría en mármol y pondría en el frontón de los museos es la que dice el padre al hijo en la carretera de Cormac McCarthy, mientras le dispensa sus cuidados, esto es importante, y le da cariño. Evoca las formas. Cuando no tengas más, inventa ceremonias e infúndeles vida. Y hay, en fin, todavía una decantación de esa decantación del arte, la búsqueda del sentido esencial de ese producto histórico, lo cual es como mínimo un oxímoron. Pero esa búsqueda está ligada a proyectos existenciales singulares a los que hay que atender si queremos conocer no tanto sus resultados, que normalmente no se alcanzan, aunque a veces sí, sino los procesos que ponen en marcha. Algunos ofrecen a la consideración pública los circuitos institucionales donde los esperamos, como por ejemplo ha hecho a lo largo de su carrera Manuel Saiz. Pero, como dijo otro autor interesado en estas lides, Isidoro Valcárcel Medina, no necesariamente ha de ser allí. Amigos, sobre el arte, unos apuntes muy breves. El arte es necesario, cargado de futuro y cargado de pasado, confluencia. Tiene que ver más con el silencio que con el ruido, aunque resuene. El arte emociona, trasciende. Estamos rodeados por la belleza, por la gran belleza. Aprender a contemplarla es el ejercicio del arte, pero el arte es menos que una molécula de una gota de agua en medio de los océanos. Mirándolo al revés, termino con una pregunta de Heidegger. ¿Qué será la verdad que tiene incluso que acontecer en el arte? Yo creo que el arte es aquello que nos hace humanos. Realmente la prehistoria se hizo humana cuando apareció el arte como forma de expresión y de comunicación, para representar la realidad por medio del pensamiento abstracto. Y así ha sido a lo largo de todos los siglos. El arte es conocimiento. El arte es idea y es expresión. El arte es una experiencia, es compromiso y es conmoción. Y para mí debe cumplir una sola condición. El arte debe provocar. El buen artista roba, de eso no tengo ninguna duda, aunque sea retrocartesiano, o por lo menos introduce una mirada diferente en esa anomalía llamada tradición. Si el crítico, algo que pretendo ser desde hace años, tiene que ser, como dijo Charles Baudelaire, parcial, apasionado y político, acaso sea porque su objeto, el motor del más indiscreto deseo, es singularmente lujoso. El arte es, hago mía, una frase de mi maestro Javier Utray,
hacer con lo que hay lo que no hay. Esto es, el arte es una apertura de lo inaudito, un dominio enigmático en el que están sedimentadas innumerables metáforas y también es el tiempo de lo excepcional. Esto es, el arte comprende sintomatológicamente lo que nos pasa. Si todavía podemos esperar una emancipación estética de la humanidad, es porque en el arte late, aunque sea de forma terrible, valga Rilke y el comienzo de sus elegías de Duino, el arte es una promesa de felicidad. Para mí el arte es un enigma que nos cautiva y nos guía en una suerte de viaje introspectivo hacia la esencia de la realidad, hacia el alma del universo. El arte surge por una especie de impulso irrefrenable, de necesidad interior del artista, por hallar la verdad del ser humano y mostrarla. En este sentido me gustaría recuperar una cita de Esteban Vicente que decía algo así como la vida interior del artista, una necesidad mística. El arte trasciende la realidad. El artista es capaz de mostrar aquello que es imperceptible a nuestros ojos y hacerlo visible. De esta manera, el artista nos descubre nuevas realidades y nuevos mundos. Pero también el arte es la conjunción de los sentimientos y emociones durante el hecho creador, que trascienden la obra de arte y recalan en el espectador, favoreciendo así la propia experiencia. El arte, para mí, es un acto liberador y como tal, es inherente al ser humano y necesario. Para mí el arte, en todos sus registros, es una parte esencial de los cimientos sobre los que se edifica la sociedad. Una sociedad sin arte no podría construir una respuesta sólida capaz de amortiguar los envites y los retos éticos y morales con los que es confrontada por la globalización. Robert Motherwell ya dijo en su día, el arte es una experiencia, no un objeto. Y por lo tanto, el arte debe ir más allá de su propia materialidad y actuar como un destello que nos inspire y nos ayude a entendernos, no solo como personas, también como sociedad. Y es que en definitiva, y quiero recordar aquí a Pierre Reverdy, el arte son aquellos cristales sedimentados después del efervescente contacto entre el espíritu y la realidad. Feliz Día Internacional del Arte. Querido arte, desde que te miré por primera vez y me atrapaste, ya nunca me he librado de tu presencia. Debía tener 15 años y te descubrí entre las páginas de un libro de texto. Me despertaste admiración y curiosidad. ¿Quién eras tú? Siempre acompañando a las personas desde el principio de los tiempos. De universitaria te estudié a fondo. Más tarde te he seguido y he viajado por el mundo para contemplarte. E incluso trabajo contigo. ¡Qué privilegio! ¡Qué buenos ratos en tu compañía! Aunque también puede ser incómodo, impenetrable. ¡Qué difícil es entenderte a veces! Y es que así eres tú, hermoso, sorprendente, provocador, emocionante, sanador, perturbador, mil caras en una, y con todo, y a pesar de eso, siempre te querré. El arte es comunicación y conocimiento. O mejor, el arte es comunicación de conocimiento, conocimiento personal y colectivo, interior y exterior, que impulsa nuestra relación social y el entendimiento de nosotros mismos para tal acción. No existe el arte como entretenimiento ni decoración. Esto es un espejismo para todo aquel que no quiere participar, que no quiere trabajar en su sentido. El arte nos mira fijamente sin pestañear. Nos exige toda nuestra atención y toda nuestra formación. Por eso el efecto del arte en nosotros es más intenso cuanto más arte conocemos. Por eso el asombro es mayor con cada obra verdadera para cada uno. Las obras de arte que cada uno elige en cada momento de su vida son los accesos, esas llaves inéditas y secretas que el artista inventa y crea para nosotros sondear y construir a lo largo de toda una vida un estado de asombro y serenidad. Dejó dicho así Glenn Gould en algún sitio. Un artista que hizo de la comunicación y la interpretación, conocimiento y creación. Ser intensos con vuestra experiencia con el arte. El arte es la expresión del alma humana desde sus orígenes. Es contemplación, sosiego, desahogo, reflexión.
Es el relato íntimo de la humanidad, de sus preocupaciones, obsesiones, de su ambición. El arte es el ritual de la vida. El arte nos hace libres. Como es bien sabido, en las ostras es una herida producida en su carne la que desencadena el proceso que da lugar después a la perla. Siempre he pensado que en los humanos ocurre algo semejante y que aquello que llamamos una personalidad artística, aquello que asociamos con la personalidad propia de un creativo, tiene que ver con una herida recibida en los momentos iniciales del ser, una herida que no deja huella ni rastro visible, que permanece en lo más profundo de lo inconsciente, la que da lugar a esa posterior actividad de orden creativo. En toda producción artística encuentro que se trenzan, por un lado, esa noción de sufrimiento, de algo traumático ocurrido, y se trenza con algo de orden fecundante, un daimon propicio, un daimon que fructifica o hace fructificar el otro componente más doloroso y más oscuro. Toda obra de arte, en mi opinión, circula sobre dos raíles. Uno es el del plano de lo racional, el plano de lo consciente, de lo elaborado intelectualmente, y el otro es el plano de lo irracional, de lo que pertenece al dominio del enigma, de lo oscuro, de lo que escapa al control. Y es esa dialéctica entre lo pulsional y el código, entre lo racional y lo que no lo es, lo que da interés a la verdadera obra de arte. No debemos pedir al arte lo que éste no tiene. Sus frutos no sirven para nada, no curan de nada, no hacen mejor a nadie. El arte es algo perfectamente inútil, y eso es precisamente lo que lo diferencia de, por ejemplo, el diseño o la artesanía, que sí son de utilidad, que sirven para algo concreto. El arte, y lo dice muy bien Georges Bataille, lo define como el arte de convertir la angustia en delicia. Desde la más remota antigüedad observamos cómo el arte, este producto que acabamos de definir como inútil, es muy codiciado, es buscado, es cotizado. Y desde luego, cuando vemos en nuestros días que en una subasta internacional una obra de Bacon o de Rothko adquiere un precio de 90 millones de dólares, como ha ocurrido, pues no podemos por menos de reflexionar acerca de ello y de preguntarnos cómo ocurre que este encaje de un producto tan extraño y tan poco práctico se convierta en algo tan profundamente apetecido. Esta es una reflexión muy de nuestro tiempo, muy de estos días, que dejo aquí abierta, y con ella termino esta pequeña intervención. Sobre el arte. A diferencia de las ciencias, que deben seguir el método científico establecido y el resultado de la investigación apunta a apoyar o contradecir una teoría, el artista es libre de cuestionar y de redefinir cualquier cosa en cualquier etapa, con una mirada abierta a todas las posibilidades. Cuanto más amplia y afilada sea su pregunta, y cuanto mejor el desarrollo, mejor será la obra resultante, sea tanto en artes plásticas, música, danza o poesía. La creación artística es el motor de un conocimiento ampliado, inaccesible para la razón. La obra de arte extiende el conocimiento no menos que lo hace el pensamiento, pero de una manera diferente. Nos posibilita percibir más mundo, ampliando nuestras capacidades perceptivas. Por lo tanto, el arte,
no solo desvela, sino que además crea realidad. Voy a hablar de pintura. Es mi modo de hacer arte. Se pinta como se respira. Es una manera de estar en el mundo. Se pinta porque se quiere pintar. Es gratuito. No hay obligación. No hay un fin. No hay un objetivo. Bueno, sí, se pinta para aprender a pintar cada día mejor. Por eso, en la soledad del estudio se necesita recurrir al consejo de los maestros. Son muchos, desde Altamira hasta hoy. Ayudan a averiguar lo que quiere hacer el artista o lo que no haría nunca. No solo tengo maestros en la pintura o en la escultura, hay maestros en otras artes que me dan pautas, consejos, guía en momentos turbulentos. Poetas, músicos, filósofos, arquitectos. También es maestra de artistas la naturaleza, la vida, la gente, los perros, el pulso mismo de la existencia. Todo esto pasa por el artista cuando está en el estudio. Luego, él tiene que saber irse desprendiendo de cada cosa y quedarse con lo esencial, la esencia. Canalizar todo lo que pasa por tu cabeza, tus experiencias, buenas o malas, y traducirlo al lenguaje plástico que no es literario. Por eso es también necesario el oficio. Cuanto más sabes de tu oficio, mejor te acercas a tu propósito, aunque no sepas bien cuál es el fin. Se pinta porque es la manera que has elegido de transitar por la vida. Tanto mis padres como yo entramos en el mundo del arte contemporáneo sin saber nada de nada. Viendo, viendo y viendo, terminamos educando la mirada. El arte nos ha hecho unas personas más sensibles. El arte nos enriquece, nos amplía los horizontes, nos impregna todas las facetas de nuestra vida, nos traslada a otros mundos, nos evade, nos hace crecer como personas. El arte nos ha rejuvenecido. La gente que nos rodea pertenece al mundo del arte. Conectamos mejor con gente más joven. Tenemos una mente más abierta. Nunca en la historia vamos a tener una oportunidad tan clara para que el mundo sea consciente de que todos nos tenemos que movilizar por la cultura. Aprovechémoslo. El arte nace en el hombre y revive en él. Somos parte de él. Por eso es necesario y nos provoca sensaciones y reacciones tan potentes y profundas. El artista interpreta los conceptos más elevados como los más bajos. Y como un demiurgo los materializa en representaciones simbólicas, originales y bellas, que nosotros como espectadores acabamos de darle sentido. Quizás el arte sea el más completo y misterioso quehacer humano, y por eso siempre necesario. Bueno, ¿qué es el arte? Pues a ver, yo creo que ya no es como ha sido durante tantos siglos en la producción de objetos bellos, porque de eso se ocupa en buena medida la publicidad y el diseño, ¿no? El arte nos enseña a mirar de otra manera, ensancha nuestra experiencia de las cosas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hace mejor la vida. Por eso tenía razón este artista que se llamaba Robert Filliou, que decía que el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte, ¿no? Muchas veces pasa que el arte no sabes lo que te quiere decir, ¿no? Pero es que el arte no es una respuesta, sino una pregunta. Y a veces incluso una pregunta sobre sí mismo, sobre qué es el arte, ¿no? Esto es desconcertante, pero esa amplitud del arte nos permite también pensar, y a mí me gusta que creamos esto, que aunque hay artistas que ejercen como tales, todos somos un poco artistas, y lo eres cuando haces un regalo especial, lo eres cuando en una conversación dices algo ingenioso y que ayuda a quien te escucha, pero lo eres también cuando cocinas o riegas las plantas o escribes un email y añades un poco de algo innecesario como gracia o cuidado o belleza, ¿no? Y creo que esa posibilidad, si la lleváramos a cabo con cierta constancia, haría no que la vida fuera más artística, sino sencillamente que la vida fuera mejor. Bueno,
Es un poco lo que decían los habitantes de Bali, parece ser a principios del siglo XX, ¿no? No, no, nosotros, señor, no hacemos arte. Solo hacemos las cosas bien. Para mí el arte es una forma de crecimiento espiritual, así como una expansión del conocimiento. Pero también, y esto es muy importante, es una invitación al que contempla mi obra a unirse a esa aventura. El arte para mí es la necesidad que tiene la mente de explorar, para contarnos el mundo y entendernos a nosotros mismos. Pero creo que es más fácil explicar qué es el Espíritu Santo. Es muy difícil el definir el arte o encontrar una definición que satisfaga a todo el mundo. Creo que sería más sencillo el buscar definiciones de qué no es el arte. En este caso yo creo que con el arte lo encuentro, puede ser una metáfora de lo que puede ser el amor o un paralelismo. El amor es algo que afecta, igual como el arte, a todo el mundo, pero cada uno lo vive de una forma, es decir, es algo universal, pero cada uno lo vive de una forma única y de una forma especial y diferente. En ese caso yo creo que deberíamos hablar más del arte de tal artista o el arte de otro artista. En mi caso, a mí el arte que me interesa es aquel que puede, que afecta al espectador de forma que le manda un mensaje o que el espectador es capaz de recibir un mensaje sin que el propio objeto artístico tenga esos códigos de mensaje, es decir, que puede contar algo sin tener los elementos que cuenta. Creo que el arte se hace y no se dice. Por lo tanto, no tiene sentido preguntarnos qué es esperando una respuesta concreta. En el arte siempre hay una distancia a lo real. Es un transportarse desde la cueva o el fuego imaginando. Pero el arte nos ayuda a sentir y entender. Es una de las herramientas humanas para habitar el mundo. El arte incrementa la vida. Me gusta ver el arte como una conversación y creo que es un modo de compartir. El arte es sugerencia y no imposición. Así es más eficaz para motivar. Finalmente, me gusta el arte furtivo, que no sabe qué es arte auténtico, pero que se cuela en nuestro interior y nos afecta profundamente. Sobre el arte. El arte es orden. La belleza del mar o de una cara no se revela en toda su madurez mediante la descripción, sino que más bien evocando, aludiendo, sugiriendo. En el arte verdadero, la teoría no precede a la práctica, sino que la sigue. Al principio, la sensación es lo que cuenta. No hay teoría que no carezca de lo esencial de la creación. No creo que en el arte exista una distinción entre lo correcto o incorrecto. Solo se puede distinguir entre verdadero y falso.